que por ti es el festival. La pregunta es de nuestro colega. La pregunta es de nuestro colega. Sí, lo del agua. A ver, ahí está, vemos a este gato, ¿no? El que personificado en a Silvestre, personificando al dibujo, ¿no? Y vemos cómo Fátima Segovia está ahí. La chuecona es la que la chuecona, le dice, ¿no? ¿No? Está en una situación que se ve y por el palmazo que le da. Mira, miren la cara de ella. Miren cómo se gira. Miren, trata de buscarle la mirada dentro del disfraz, porque obviamente el Silvestre, para poder no chocarse precisamente con las cosas que no debe, tiene que mirar. Pero parece que esta situación incomoda a Fátima y le hace un llamado. Miren ahí otra vez. Miren, ahí la tienen. Miren la actitud de Silvestre todo el tiempo, ¿eh? Miren, ¿eh? Se da cuenta ella nuevamente. ¿Lo estás viendo ahí? Está incomodísimo. Miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Miren, miren esa otra. Observen eso. La pregunta es de nuestro colega. Creo que a todas luces hay alguien ahí detrás de ese disfraz que está aprovechándose la situación, la coyuntura, ¿no? El momento que se está viviendo para, no sé, la cara de ella creo que lo dice todo. No, Fátima, me imagino que después de eso habrá tenido algún tipo de reacción, ¿no? Algún tipo de queja o algo. O habrá hablado con JB o con él directamente. O van a miren, decir también... miren, ¿eh? Ha visto ahí cómo sigue y le vuelve a dar otro lapo. Miren, ¿eh? Miren. Bueno, no sería la primera vez que en el programa de JB pasa por situaciones. Acuérdate que hace un par de años el tema de Clarita con Yuca, ajá, por un palmazo. También hace 3 años, ¿fue? No creo que sea Yuca el que esté ahí adentro. No, espero que no. No. Pero bueno, ¿eso salió absuelto o qué? Sigue, bueno. Pero en todo caso, hay una escena que no es que... No es que nosotros nos dediquemos a analizar cuadro por cuadro todos los shows de la televisión, pero ha habido bastante gente que ha visto en ese momento eso, y es por eso que nos ha llegado una cantidad infame de veces, ¿no? De cantidad de gente que se ha percatado de lo mismo en el TikTok, plataforma que ni Gigi ni yo tenemos, no tenemos TikTok, no. Pero ahí han puesto... Me pasan los videos del TikTok y me dicen que también eso se ha hecho viral ahí. Entonces, que ha llamado la atención a otros, sí, es por algo, ¿no? Esto salió el sábado en la noche y el domingo ha estado girando y bueno, la gente se ha quejado porque incluso, bueno, ya estás viendo cuál es la situación, ¿no? Hay que preguntarle a ella ahora. Pareciese como un abuso de confianza. No sé qué. Una situación bastante incómoda para Fátima. Quiero saber cuál ha sido la reacción.